Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal de Chaos New, y en este caso, continuando con la serie de Sorcerers for Glory, vamos a utilizar al más rápido del juego, Sonic, el erizo. ¿Qué decirle con Sonic? Sonic es, bueno, es una de las franquicias que a mí me entretiene bastante, porque el primer juego que jugué fue Sonic Adventure 2 Battle en el GameCube, y eso fue el que me introdujo a Sonic. Por eso yo soy más amante de los Sonic 3D que de los Sonic 2D Classic, debido a que no jugué los originales y nunca me han llamado la atención, porque no soy tan retro gamer, me gustan más los juegos que tengo de donde yo empecé a jugar en adelante. Por eso no soy tan amante de estos juegos clásicos y etcétera. So, también mi personaje favorito de la saga de Sonic, obviamente, gracias a Sonic Adventure 2 Battle por igual, es Shadow the Hedgehog. So, por eso yo siempre he querido que él formase parte de Super Smash Bros., incluyendo el asunto de que si Sonic está aquí, podía haber estado, pero siempre lo han puesto de trofeo de asistencia, y yo entiendo que como Sonic es un representante third party, no quisieran abusar de representación de una misma compañía y de un mismo juego, porque por ejemplo, ok, Mega Man y Ryu son de Capcom, pero Mega Man es de su propia franquicia de Mega Man y Ryu es de Street Fighter, so son diferentes. En el caso de Sonic y Shadow serían del mismo Sonic y el erizo, so no tendría sentido en esa parte. Pero eso es lo que hace que, por ejemplo, yo diga, aunque a mí me gusten los juegos de Sonic, y Sonic es bien divertido de usar, no es Shadow, so no me interesa mainear a Sonic. Si pusiesen a Shadow, definitivamente, ese sería uno de mis mains. Pero no se ha dado las circunstancias y es a wish time. Es bien complicado porque me pongo a pensar, ¿qué puedo hacer contra Bayonetta con Sonic? No soy un Sonic main ni top tier player, etc. So, me pongo a pensar cómo lo pelearía un pro, porque Sonic entra con el dash, con el palado a la B y el para abajo a la B, etc. Y esas cosas, la Bayonetta simplemente lo tiene que esperar y hacerle witch time. So, ¿cuál sería la mejor opción? Una que otra vez, ir por un agarre. El agarre de Sonic es muy efectivo para combiar, pero también entonces ella me puede hacer wish time a los siguientes movimientos que le haga. So, eso es lo que me hace pensar, ¿qué es lo que debo de hacer? Técnicamente, yo se lo he dicho a muchas personas, cuando están peleando contra Bayonetta, si su personaje tiene la capacidad de hacer 5 o 6 golpes seguidos, limítense a hacer 1, 2 o 3 y suelten a Bayonetta en banda, porque si le hace wish time, tendrán más castigados que lo que pensaban hacer. Uf, casi me agarra con el asesinato ahí. Y yo tardé mucho en castigar el lag. Miren cómo nada más está enfocándose en hacer el wish time. So, por eso yo iba a ir por un agarre ahí. Pero como ya optó en agarrar, le salió ese momento más oportuno para ella. Y yo hice un spot dodge pensando que era el delantero. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Primer round para Bayonetta. Nada, Sonic es un personaje extremadamente rápido y por lo visto top tier en algunas listas de algunos países. Incluso el torneo más reciente donde Sonic resaltó fue en uno de mi país, en República Dominicana. El top player, y que según ellos es uno de los mejores, es un Sonic main, y él usó a Sonic. Pero efectivamente, la forma en que usan a Sonic en los torneos es de su forma más extremadamente aburrida de enfrentarse a él. O sea, enfrentar a Sonic así da como que pena, y no, nadie quiere jugar con eso. Estilo como pasa con el de la villa. O sea, literalmente uno puede enfrentarse al de la villa y uno puede enfrentarse a Sonic, pero cuando uno lo está peleando, son peleas algo tensas, porque el de la villa se lo va a pasar spameando sus tiros y tienes que buscar la forma de retraerte y combatir contra eso. Y Sonic lo que normalmente va a tratar de hacer es conseguir la delantera, lo cual puede hacer extremadamente rápido, porque él es rápido, entrará velozmente a causarte daño y tiene buenos movimientos para matar. Su back throw sigue siendo efectivo, su smash delantero es extremadamente fuerte y también puede matar por arriba. Luego de eso, estos jugadores se enfocarán en mandarse bastante e irte picoteando poco a poco, porque eso es lo que Sonic puede hacer.
te hace un movimiento, te da en el camino y se manda, y luego a repetir el proceso, el para lado a la vez, el para abajo a la vez, etcétera. Y hay sin número de mecánicas que pueden aplicar utilizando el para lado a la vez, como para cancelarlo, voltearse en el aire inmediatamente después de cancelarlo, ir corriendo hacia ti, hacerte pensar que van hacia adelante, pero lo cancelan de una forma que hace que vaya para atrás. Son muchas técnicas buenas, pero todas tienen que ver con lo mismo, conseguir el objetivo de espaciarte bastante y mantener a tu oponente adivinando, causando que tengan que los oponentes que peleen un buen Sonic pasen trabajo consiguiendo darle un golpe a este Dizzle. Y ese es el efecto de él. Pues literalmente él es extremadamente bueno, pero tiene las circunstancias de la forma en que él se juega. En realidad no sabría decirle cuál es la forma efectiva de contraatacar a Sonic, porque el pana lo que hace es exactamente lo que le digo. Esa Bayonetta, por ejemplo, hizo su castigo y todo, pero fue por un error mío. Fuera de eso, yo podría estar jugando como juega esta gente y normalmente buscar que no me den un golpe. No hago eso porque me gusta ir a la ofensiva y tratar de cambiar un poco la cosa, pero miren, por ejemplo, ahí voy, hago un ataque, consigo el golpe a retraer para poder hacer eso de nuevo. Ven, ahí normalmente lo correcto hubiese sido ir para atrás y volver a hacer un spin dash y luego volver a entrar en vez de tratar de conseguir un golpe. Por eso salí tremendamente castigado. So, si usted usa a Sonic o piensa mainearlo o etcétera, enfóquese en la forma correcta y adecuada de usarlo a nivel competitivo, que vendría siendo abusando las posibilidades del mandarse de él para realizar daño, picotear muchísimo, y cuando ya el daño está causado, realizar el golpe necesario, lo cual no es tan difícil conseguir con Sonic. Ve como ahí yo, por ejemplo, hago el paralado a la vez y brinco inmediatamente con él en vez de simplemente salir, causando que él tome en cuenta que no va a ser como así de inmediato, y haciendo que gaste el escudo, el spot dodge que pensaba usar, y etcétera. Pero eso es lo que es la forma de jugar con él técnicamente, y no es muy agradable de ver, no es muy agradable de ver y tampoco de pelear. Es como volver a Brawl con su extremado juego defensivo. Y aquí en Smash 4, aunque la defensiva se premia más que la ofensiva, de todos modos el juego se ha vuelto un poco más ofensivo con las técnicas debido al Rage, y la gente quiere aprovecharse de eso. O en vez de mandarse y mantener el stock, la gente quiere aprovechar el Rage y tratar de conseguir el stock del otro. O eso es lo que ha hecho que Smash 4, en vez de solamente mantenerse de ofensivo, se le vea un poco el impacto más a nivel de ofensiva. Pero Sonic sale más premiado con su método de velocidad y mandarse y correr y etc. Aquí tenemos una batalla de otro Sonic contra mí. A ver qué tal su Sonic, cómo se mueve, si hace lo que tiene que hacer, o si juega incluso con una idea más clara que yo al usarlo, debido a que como no es mi main, yo estoy usando técnicamente lo que pueda con él, que yo sepa que funcione. Y él ya, por lo visto, lo vemos spameando un pivote, como si voy a ir donde él, que me va a dar. Porque técnicamente esa cosa de pivote nada más funciona si tú vas hacia el oponente. Y técnicamente eso suele pasar, pero nada más tienes que darte cuenta. Si el oponente está parado, tiene la opción de pivote. So, no seas tan en iluso y no te dejes agarrar de eso tan sencillo. Pero ni modo, funciona a nivel competitivo y no puedo decir nada al respecto porque yo no he llegado hasta este tope de torneos extremadamente grandes, solamente locales o si acaso nacional, pero no más de ahí. Sí, efectivamente solo local. Sonic tiene muchos movimientos buenos a pesar de que todos se parecen similar. Pero vamos a hablar de los anormales de él. Su llave extremadamente rápido, un simple 1-2-3, bueno para despegar en caso de que ya estás en aprietos y no puedes matarte. El para abajo a la A de él tiene un efecto de desliz donde lo echa un poco hacia adelante. Eso es bueno para acercarse al oponente y conseguir daño. Pero no es una de tus mejores opciones, tal vez en la esquina como máximo. Su palante a la A es muy bueno y agregado con pivote porque se extiende bastante
y empuja al oponente bastante bien. También puede llevar un lock, pues si el oponente no techea el movimiento en el porcentaje que puede causar el lock, puedes ir donde él y realizarle de esos jab locks, donde tú con Sonic, él es uno de esos personajes que tú puedes correr y él se para, su animación de parado es mucho más rápido que la mayoría de los personajes, permitiéndote hacer el input del jab sin tener que cubrirte o ir caminando. Puedes correr porque le dará tiempo. So, eso es bueno saberlo para que lo practique. Su parribala es un doble golpe bastante bueno y útil en ciertas circunstancias para salir de un aprieto o una persona que hace mucho spot dodge cuando estás cerca del oponente. Sus smashes son buenos, rápidos y fuertes, a excepción del parribala A, que toma un tiempo, pero es multigolpe y tiene un efecto de sliz bastante bueno. Pero el smash delantero es el que más vas a usar para matar en técnicas, en situaciones, obviamente, donde quieres conseguir el stop. Sus movimientos especiales, bueno, antes de eso vamos a ir a los aéreos. El back air es extremadamente bueno, el palante la A es multigolpe y puedes combinarlo hasta dos o tres veces dependiendo del personaje, e incluso en la salida afuera en edge guarding, si el oponente ha desperdiciado su brinco, puedes conectarle hasta tres. No es muy recomendable porque Sonic tiene el problema de que su regreso es prácticamente vertical, pero si no has gastado el brinco y utilizas el lado a la B, puedes brincar de este. O sea, tú lo realizas y lo cancelas con un brinco, es extremadamente bueno y puedes combinarlo para volver al campo. Su A neutral también tiene un efecto doble golpe, creo. No multi, pero sí da por lo menos dos veces en caso del primero y el segundo. Cuando inicia y cuando termina el movimiento. Su para abajo la A tiene el efecto meteoro incluido, pero al igual que Sheik, baja extremadamente rápido y sirve más como para tú regresar de diferentes formas al escenario cuando el oponente te tiene arriba. Sus movimientos especiales son bastante buenos, aunque similares. Pero antes de eso, casi se me olvida el up air, que es un bread and butter que vas a tener, o sea, lo vas a usar mucho. El parribala en el aire de Sonic funciona incluso para iniciar el combate. Tú lo realizas cayendo con fast fall y puede que le conectes el primer golpe y ahí llevas a un agarre, jab, parribala, smash, etc. Pero tienes que conectar ese golpe cayendo. Eso es bastante bueno. Después de ahí lo puedes usar en combinación hacia arriba. Después de hacer un especial, después de hacer un lanzamiento hacia arriba. Y conectarás el golpe hasta múltiples veces. Sus agarres. El lanzamiento hacia adelante es decente, pero solamente para despegar. El lanzamiento hacia abajo puede causar una situación de tech. Especialmente si el oponente no sabe techar, puede sacarle ventaja a eso. Tu lanzamiento hacia atrás mata y el lanzamiento hacia arriba es el que necesitas para iniciar muchos de los combos excelentes que tiene Sonic al momento de porcentajes bajitos, así como relativamente altos. Sus especiales son la B neutral con una persecución homing attack, que si lo usas en una trayectoria cerca del personaje, el ataque irá hacia él, ya sea hacia arriba si está arriba, hacia abajo si está abajo, etc. Si no está cerca de ti, simplemente se estrellará contra el suelo. El ataque puede fallar dependiendo cómo se mueve el oponente cuando está en el aire, y si está en el suelo puede cubrirse, pero tú puedes saltar de él después de conectar el golpe, aunque tienes que hacerlo rápido. Si el oponente reacciona bien después de que tú lo golpees, puede ir a castigarlo, pero por suerte puedes cancelarlo con el para arriba a la B y salir de esa situación. Tu al lado a la B y para abajo a la B son técnicamente similares, solo que el para abajo a la B tiene menos utilidades que lo que tiene el para lado a la B, porque el para lado a la B tiene todo lo que le dije de tus cancelamientos especiales, que permiten varias distintas formas de usar la bola especial, rodando, brincando de él, volviéndote inversamente, utilizarlo como sorpresa para conectar un back air, etc. Ese movimiento es el juego, es el movimiento especial de Sonic que vas a usar más para sacar ventaja en cualquier batalla, el para lado a la B. Mientras que el para abajo, también tú puedes brincar de él, eso es lo que lo hace totalmente distinto al para abajo a la B. Que no puedes brincar de él, no puedes brincar con él,
y no tiene muchas mecánicas incorporadas, pero tiene una que otra. Solo que no me las sé todas, claro. Pero el Pajo a la vez se puede cargar y puede causar mucho daño en escudo con, cuando le pasas por el lado. Y obviamente, como se puede cargar, tiende a ser más rápido. Pero como el otro tiene un startup donde brinca y luego cae en el suelo, también es que es un poco más lento. Por eso el Pajo a la vez es más rápido. Pero el más útil es obviamente el lado largo. Tu pariva a la vez es el Spring, y el Spring es el que sirve para extender tus combos en el aire en caso de que ya esté en el porcentaje donde cae por arriba de ti, que tú lo lanzas hacia arriba y te da tiempo a conectarle un up air, luego un pariva a la vez, luego otro up air y quién sabe cuántas cosas más. Este Spring es excelente para eso. También el Spring funciona como un gimp si tú lo usas en la esquina chocando al oponente cuando trata de regresar vertical. Y simplemente puedes spamear eso una y otra vez hasta que el oponente se canse, no pueda llegar o no te eche contra la pared. Porque lo correcto cuando te hacen eso es hacer DI hacia la pared del stand para poder hacer tech y regresar techeando para poder regresar más cómodo y no caer todavía una y otra vez en la situación de Sonic o para arriba a la vez múltiple. Fuera de todo lo dicho, lo importante son las mecánicas del Spin Dash. Y al momento de jugar con él, estaba viendo cómo es que hay que darle al brinco de una forma específica, en un timing específico, voltearse con pivote y luego darle para el lado a la vez contrario, hará que él resalte de la otra dirección. Es extraño, pero funciona. Solamente tienes que acostumbrarte. Y no es tan difícil, al decir verdad, no es tan difícil de realizar. So, hace que Sonic sea extremadamente premiante, rápido, bueno, tiene muchas cosas chulas, entonces yo no vería el por qué no es un personaje que resalta a nivel competitivo, pero sí entiendo la parte de que la gente no le guste pelear contra él o no le gusta ver las peleas de Sonic porque son extremadamente camperas y un poco aburridas. Pero para un friendly no creo que está tan mal, nadie le importa esa parte, pero sí el castigo, como le digo, de tener que lidiar con un Sonic a nivel competitivo es peligroso. Cuando te topes con un Sonic, cógelo en serio porque seguro que va a tratar de copiar y eso es muy peligroso a ese nivel. Sonic tiene buenas combinaciones con su Spin Dash, como le había dicho. Usted rueda hacia el oponente y puede darle a la A para cancelar el movimiento después de conectarlo a un golpe de la A neutral. Al golpe de pa'lante a la A, dependiendo del porcentaje, es tu mejor opción porque le puedes conectar otro y otro golpe dependiendo si es para arriba a la A, el pa'lante a la A, pero el A neutral es más para despegar, pero funciona por igual. Ahí le hizo un pivote a la bayoneta, que fue excelente. Tech contra el escenario para prevenir esta caída hacia afuera por ninguna razón, porque hay veces que los golpes dan arriba pero el hitbox se extiende hasta debajo de la plataforma y te lanzan extremadamente de una forma tonta. Me pasó hace poco en un match que tuve contra un pana usando a Yoshi y él le dio a algo en la plataforma arriba y como quiera me dio abajo. Es bueno saberlo, es como lo que le expliqué que Charizard podía hacer contra Cloud y con su smash hacia abajo. Es bueno saber que los smashes se cancelan con el side B en vez de que te castigan, o no sé si solamente es la de bayoneta, pero está ocurriendo aquí. Es bastante bueno para evitar que me mate la vida con mi smash. Y hoy, hablando de eso, me han tocado bayonetas bastante. Creo que, por así decirlo, si son tres matches, que me toque dos veces ya es bastante. Eso, las peleas son como igual. Solo que, por suerte se canceló a tiempo ahí. Él estaba cagando ese smash con gusto. Él no tenía por qué hacerlo porque el smash hacia arriba, a mí, con el daño que yo tengo, ya no era necesario. Tratando de entrar, ven cómo entro como para arriba a la A para hacerlo levantarse y luego tratar de conectarlo de nuevo. Esa es la idea aquí. Ahí prevení que me castigara, vamos hacia arriba. No pude pescarlo bien, pero sí pesqué ese down air que él pensó que iba a dar por arriba. Y eliminamos a esa bayoneta cómodamente. O sea, se siente extremadamente cómodo la batalla por el hecho de que yo puedo campear el match
Y este pana se ve que simplemente juega con los buenos. No es que le guste el personaje en sí, sino que le gusta usar los que son buenos. Porque de Bayonetta pasó a Cloud. Vamos a ver qué tal usa Cloud. Ahí, doble golpe con el parido a la A. Y aprovechando que él bajó, le dimos el smash delantero. A ver si... Ahí debí inclinarlo hacia abajo, esa era la idea. No, porque lo dejé regresar. Era spamearle para arriba la B inmediatamente. Lanzarlo hacia arriba, a ver si le conecto. Era tratando de provocar, poder pegarle el back, pero no funcionó. Y ahí debí quedarme un poco más, pero brinqué. La distancia fue buena. Dejé conectar ese smash. Y otra vez un smash. Bastante largo eso. Y Cloud que cae sin lag con prácticamente todo. Digo, si lo saben hacer. Llevamos hacia arriba. Excelente. Ven, lado a la B. Para arriba la A. Para arriba la B. Para arriba la A. Es Sonic. Extremadamente fácil de hacer. Y extremadamente premiado. Creo que Sonic, tal vez por el peso y el regreso, que es extremadamente predecible, es que Sonic tiene problemas, ya que el parryba la B solamente tiene hitbox en el resorte y en el cuerpo no, y después de ahí él no puede brincar. So, eso uno lo puede tomar en cuenta para cuando uno está volviendo o está enfrentado con Sonic y quiere salir de él extremadamente fácil. Y tenemos el string de up airs, casi voy, iba por otro. Ahora tengo que tener un poco de cuidado porque tengo más porcentaje que él y él ya tiene límite. Y sabemos cómo esos clouds saben tirar de forma impredecible el límite. Ahí él hubiese corrido y me hace pelado a la B y ya me hubiese matado. Porque fallé el tech. Es rara vez cuando no fallo el tech en For Glory por el lag. Pero ahí sí lo tenemos, es imposible que él vuelva. Y eso fue todo, chicos. Sonic es muy divertido, así que pueden disfrutarlo a gran escala. Happy gaming, happy smashing, hasta la próxima.